Engarraza, quien es coordinador de la Dirección Nacional de Migraciones de la Delegación de San Luis, porque los argentinos y residentes con esquema completo de vacunación no deberán presentar un PCR negativo para ingresar al país. De esto vamos a charlar. Adrián, buen día, ¿cómo estás? Fernando y Emiliano te saludan. Muy buenos días, Emiliano, Fernando, colaboradores y audiencia. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Bueno, esto es así y empezó a regir desde ayer. Mira, efectivamente la jefatura de gabinete, que es quien va poniendo las normas para ingreso del país, teniendo en cuenta los consejos del Ministerio de Salud, ha modificado algunas normas. La central, digamos, a ver, las vamos a repasar. Para los residentes argentinos, es decir, un argentino que viva acá, sí, y que tenga vacunación completa, es decir, primera y segunda dosis, uh-huh, no hace falta la tercera. Para considerar el esquema de vacunación completo son las dos primeras dosis. Para ingresar o reingresar al país, tiene que hacer la declaración jurada que figura en la página de migraciones, uh-huh, se hace por internet. No se le solicita más el test diagnóstico para ingreso al país, siempre y cuando tenga esquema de vacunación completo con 14 días de previos al reingreso al país. Esto es bastante novedoso y simplifica varias cosas. Lo novedoso en este caso es que no se pide el test. Bien. Imagino también para sí. Sí. No, estaba siguiendo, porque cambia según la persona y dónde son. Sí, esto es para argentinos residentes. Bien. Ahora, para los vecinos limítrofes, Chile, Bolivia, Uruguay, Brasil, Paraguay, se necesita también, obviamente, digamos, las mismas condiciones que los argentinos, agregándole un seguro COVID. Uh-huh. Para el esquema de vacunación completo, ya aquí se requiere que cumpla las regulaciones de su propio país. ¿Está bien? Uh-huh. Hay que ver cuáles son las normas de cada uno de estos países para entender que tiene esquema de vacunación completo con 14 días previos al ingreso al país. Para los extranjeros que vienen de países limítrofes, pero también con vacunación completa, es decir, que ya son nativos de esos países, sí, se les exige sí el test de PCR. ¿Está bien? Uh-huh. Que es un cambio. Todo lo otro igual, esquema de vacunación completo, declaración jurada, seguro médico, pero sí tienen que tener el PCR. Esto es para las cuestiones normales, digamos. Ahora, digamos, normal en el sentido de que pueden venir por avión, que es el principal caso de lo que se venía hablando anteriormente. En cuanto a los barcos, pueden embarcar, y también en avión, aquellos que tengan un PCR positivo, pero que desde ese PCR positivo hayan pasado por lo menos 10 días a la fecha de la toma de la muestra. ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. O que tengan un alta médica con 10 días desde el inicio de los síntomas o el PCR o el análisis. Bien, bien. Bueno, esto va a beneficiar. Yo me quedé pensando con respecto a los argentinos, por ejemplo, que viajaban a otro lado. Para la vuelta, digamos, es un PCR menos, ¿no? Porque hasta hace muy poco se pensaba, por ejemplo, vamos a poner el caso de una persona que tiene un viaje a España, ¿no? Vamos a determinar ese caso. Tenía que pensar por lo menos en un PCR más, que se realiza allí, claro, y que aproximadamente cuesta, si no me equivoco, entre 70 y 80 euros. O sea, estamos hablando de saladito. De una plata importante y más, por ejemplo, si es un grupo familiar y demás, bueno, es un presupuesto totalmente determinado y aparte, ¿no?, para el PCR, para volver a entrar a Argentina. Entonces, digo, por ese lado también va a beneficiar muchísimo a los argentinos, ¿no? Sí, y aparte la verdad es que estando en vacaciones, llamémosle, en temporada de vacaciones, complicó bastante. Y como van cambiando las normas,
a veces había argentinos que no conocían exactamente cuáles eran y se les complicaba el reingreso, o a veces en países limítrofes no entendían cuál era la normativa y a veces quedaban varados o en situación de tránsito y había que hacer contactos con los consulares, etcétera, para ayudar al reingreso. Esto simplifica bastante la situación. Bien, bien. Bueno, ha quedado clarísimo. Queremos agradecerte, como siempre, Adrián, la amabilidad que tenés de atendernos y, bueno, explicarnos estas situaciones que son importantes, más que nada para puntanos y puntanas que están queriendo salir del país o que quieren regresar y sus familiares, bueno, nos están escuchando. Es importante esta información. Te mandamos un abrazo grande. Un dato más. También puede ser interesante para los puntanos que estén regresando o argentinos que estén reingresando y lo hayan hecho, hayan salido del país en auto o en colectivo y que pueden haberse contagiado en el exterior. Sí. En este caso se les autoriza siempre y cuando sean, por ejemplo, esto lo voy a leer específicamente de la normativa. Se autoriza el ingreso de vehículos particulares terrestres de argentinos y residentes, es decir, que puede ser un extranjero que esté residiendo en el país, contactos estrechos asintomáticos. Los contactos estrechos asintomáticos no vacunados que ingresen al país deben completar el aislamiento, pero aquí en el país. Pero ya se les permite el reingreso. Y tienen que aquellos que argentinos o residentes argentinos vacunados con esquemas completos que hayan dado positivo, sí, deberán completar el aislamiento 7 días acá en el país. En el país. Y los que vienen en transporte público deberán hacerlo 10 días, o sea, se les permite el ingreso en el transporte de pasajeros siempre que cumplan 10 días de aislamiento desde la fecha de los primeros síntomas. Bien, bien, bueno, ha quedado clarísimo. Te mandamos un abrazo, Adrián, gracias por tu amabilidad de siempre. Un abrazo, gracias. Gracias.